que en mi adolescencia era una utopía, hoy y desde hace 30 años es una realidad. Una institución pública de nivel terciario que forme especialistas en recreación. Y que con el tiempo posibilitó que se crearan nuevas tecnicaturas sociales. Celebro haber participado de ese nacimiento y crecimiento. Ahora les toca a ustedes continuar. Felices 30 años y más. Algunos profesores y estudiantes se pasaban 20 minutos, a veces media hora. Para mí ese rasgo de quedarse más tiempo fue siempre un rasgo donde uno ve el deseo de enseñar y el deseo de aprender, cosas que a veces no es tan abundante para mí. En el instituto y en las tres carreras está marcado ese rasgo del tiempo y del deseo que a veces desborda los tiempos establecidos, pero qué bueno pensar que en una ciudad de Buenos Aires hay jóvenes y estudiantes que a pesar de ser las 11 de la noche más tarde quieren seguir pensando, estudiando y creciendo. El juego atraviesa, claro, la vida de la carrera de recreación fundamentalmente, pero también mucho de la vida del instituto. Durante más de 10 años viajamos a ver el tríptico de la infancia y allí aprendimos que trabajar con el juego, con la infancia, pensar las políticas y las poéticas, tiene mucho de poder disponer las cosas de distinta forma. Cuando uno juega, imagina que el mundo no es como está dado, sino que también se puede soñar de otra manera, jugar de otra manera, pensar de otra manera, disponer las cosas de otra manera. Para mí ese es un rasgo del instituto que viene dado por el nombre, también por una de las carreras, pero que viene dado por el sueño de que la comunicación, la educación y la recreación imaginan y disponen las cosas de otro modo y las sueñan de otro modo. Para mí una palabra que marca al instituto es sentipensante. Es una palabra que usaba Galeano, que durante mucho tiempo nos acompañó en las entregas de diplomas y remite a la idea de una persona, de los seres humanos, que no solo pensamos sino que sentimos al mismo tiempo todos juntos y sentimos con pasión y con ganas de estar cerca de otros. Poder darnos cuenta y reconocernos como sentipensantes, como seres humanos con capacidad de conmovernos. Eso es algo, un rasgo del instituto que marca su historia y que marca alguna impronta. Sentipensantes. Eran los finales de 1987. Yo estaba volviendo al país luego de vivir varios años fuera. Casi accidentalmente me entero que están pidiendo docentes para el Instituto Nacional de Tiempo Libre y Recreación. Todo se presentaba como muy incierto. Nadie podía saber cuál iba a ser el futuro de esta nueva tecnicatura. La primera rectora, Luisa Férez, convocó a 5 docentes: Enrique Mareque, Norberto Yani, Luis Pitó, Sergio Rascobán y yo. En pocos días de iniciado marzo del 88 teníamos los dos grupos completos para comenzar a rodar el Intilibro. Los cuatrimestres subsiguientes nos seguían mostrando el interés creciente y los grupos se completaban tanto en marzo como en agosto. En diciembre de 1990 despedimos a nuestros primeros valientes graduados. En esos años volvían a generarse espacios de intervención en recreación desde algunas políticas públicas, juegotecas barriales, programas juegos barriales, club de jóvenes, barrios en juego, Puerto Pibes, en los cuales la inserción de los técnicos en recreación era fundante. Los años posteriores le fueron dando vida e identidad al Istlir,
allí donde se hablaba de una recreación de transformación social, allí donde se dejaba de hablar de una recreación del entretenimiento para hablar de la recreación como intervención socioeducativa. El Istiller es un espacio que me invitó a crecer profesional y personalmente, en el que pude desarrollarme como docente sin encontrar límites más que los propios, con estudiantes enormemente curiosos, voraces por aprender, y desde el que pudimos y podemos sostener este campo de juego del juego. Podemos formar educadores de la recreación, aunque el título que se otorgue no sea ese, nosotras y nosotros creemos que es lo que estamos haciendo. Hola, soy Diego Jaimes, fui docente del instituto por varios años, en la carrera de Pedagogía y Educación Social y en la de Comunicación Social orientada al desarrollo local. Mi paso por el instituto fue más que enriquecedor para mi formación y para mi experiencia, y espero que en estos 30 años sigamos trabajando en conjunto, desde el lugar en el que cada uno esté, para fortalecer la educación pública y seguir pensando en una educación que aporte a la transformación social y a la justicia en nuestra sociedad. Creo que es muy difícil relatar los 20 años que estuve disfrutando del instituto, ayudando en su construcción, cambiando la impronta con la que venía para transformar la recreación en un campo de las ciencias sociales. Muy difícil explicar que alguna vez puse un 11 en un parcial a una graduada que hoy es colega. Es muy difícil explicar las emociones infinitas que se han vivido ahí adentro, los logros. Tengo un montón de nietos putativos. He participado de múltiples casamientos de graduados. He sido honrado con entrega de certificados a madres e hijas, a padres e hijas, los dos que se graduaron. Cosas muy curiosas, en una institución muy curiosa, con una actividad académica que podríamos decir ostenta un título importante en la Argentina. Y la perspectiva que tiene, lamentablemente, es la única en carácter público en el país todavía. A fines del 88 llego yo por un aviso en un diario. De ahí en adelante he dictado casi todas las materias. Me he divertido mucho haciendo parciales especiales, algunos graduados lo recordarán. El instituto es mío, en el sentido no de mi propiedad, sino al revés. Yo soy propiedad del instituto. Me congratulo en estos primeros 30 años. Los próximos no creo que los vaya a ver, pero ya no es necesario. Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación es un viejo conocido, del que empecé a formar parte recién hace 8 años, cuando me incorporé como docente en la carrera de Pedagogía y Educación Social.
Es un buen lugar, el ISTLIR, un lugar acogedor, permeable a las propuestas y a las buenas causas. No todo es con armonía y con acuerdo, obviamente, pero es un buen lugar porque en él se trabaja, se enseña, se aprende, se explora, con la mira puesta en que algo bueno ocurra. Algo bueno aquí adentro, en las aulas, en los pasillos, y algo bueno afuera, en las instituciones, en los barrios, en las plazas, los programas, los proyectos y las políticas que nos reconocen y nos reciben, son valientes y son entusiastas quienes se inscriben para estudiar en el ISTLIR, porque en este instituto formamos para unos desempeños y unos perfiles profesionales a veces difíciles de definir, pero por los que apostamos fuerte, porque creemos en la posibilidad de discutir y de transformar desde la recreación, la educación y la comunicación, un sistema que opaca las vidas y restringe los horizontes de las personas. Por eso, el instituto siembra gentes extrañas y necesarias en el escenario social y cultural. Y lo hace, lo hacemos, educando en la defensa de lo público por y para la protección y la ampliación de derechos de índole diversa. En tiempos sombríos como los que estamos atravesando, festejar los 30 años de una institución formadora del sistema público de la ciudad va inexorablemente de la mano, creo, de la lucha contra las políticas de la devastación y en defensa de una educación pública de calidad. La defensa es en las calles y también en las aulas, a una construcción colectiva que hoy se intenta desarticular y que por eso mismo nos exige estar más atentos y mejor formados. Ingresé al instituto con la creación de la carrera de comunicación social. Y desde el primer momento uno se sintió parte de una institución que todo el tiempo te invitaba a creer, a crear y a crecer. Desde que pude ir aprendiendo, ir conociendo las carreras, para mí es un instituto que tiene en sus prácticas y en sus carreras una fuerte intervención con la sociedad, que es lo que me parece que nosotros buscamos y necesitamos, de una educación superior, pública, de calidad. Apostamos en tiempos difíciles para la educación pública en la Argentina a generar en nuestro instituto un espacio, un refugio de creación, de pertenencia, un espacio donde también se pueda soñar, como dice la frase con la que estamos celebrando los 30 años, en todo proceso educativo habita una forma de comprender y transformar el mundo, y para nosotros el instituto y la educación pública es eso, pensar en educación libre, gratuita, inclusiva y democrática. Creo que el instituto es eso, indudablemente que es eso, y que va a seguir peleando por esos principios tan importantes, fundamentalmente en estos tiempos.